bienvenida. Ay, qué bueno estar acá. Ay, feliz, feliz. Yo tuve un excelente 2019. ¿Por qué? Porque aquí los recibí con ustedes, ¿tú te recuerdas? Me gusta tenerte de nuevo aquí en casa. Bueno, anhelaba verte a ti, ver a doña Mechi, a don José, quería verlo. Bueno, nosotros te tenemos en este final de año. Ajá. Una sorpresa. Ajá, ¿y cuál es? Vamos a pasear por el campo porque tú eres de La Romana. Ay, entonces sí. Yo quiero despertar en ti muchos recuerdos. Ay, ay, a ver todo lo que pasa. Ay, 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 en por este los cañaverales. Día. Sí. ¡Qué bien, Cule! ¿Cómo tú estás? Muy bien. Cómplice de los buenos momentos claro acá. Que sí. Claro que sí, vamos a ponerle su casa. Mira, Nicole, ¿y pasa mucho el tren? El tren pasa por temporada, cuando empieza la zafra, no cuando menos, porque el tren es estrictamente, digamos, que para el corte de la caña, el transporte y eso. ¿Tú no te imaginas, para los que somos, por ejemplo, de sitios así, con ingenios, en mi caso como romanense, que yo vivía muy cerca de donde pasaba una línea del tren? O sea, tú creciste con el sonido del tren. Sí, y eso emociona. Yo no sé por qué eso está grabado como yo en el corazón. Yo me siento así, mira, que yo no me crié con el sonido del tren, pero desde hace como unos 15 años que ya vengo teniendo esa experiencia. Sí. Y eso me transporta a otra época. Ay, sí. Aunque no lo haya vivido, pero me voy. Igual que los que somos romanenses, tenemos el sonido de los bomberos. O sea, a las 12 y a las 6 suena la sirena de los bomberos. Cuando llegan visitantes, se asustan. ¿Y qué es esto? Y ya es una costumbre. Y en el caso del Central Romana, hay un sonido que marca en la época de zafra el inicio del trabajo y cuando termina y cuando el trabajo. Termina. ¡Ay, pero qué paseo tan maravilloso, Nicole! ¡Qué sorpresa! Y la temperatura está muy agradable. Sí, es cierto. Y tú puedes ir viendo por aquí a la izquierda las flores de la caña. ¡Wow! ¡Ay, eso sí! Eso ya es que está lista. ¡Wow! Para ser cortada. ¡Qué bello, eh! Ay, 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 qué emoción. Algo tan simple como dices. Ajá. Para tal vez un dominicano. Ajá. La caña de azúcar. Para un extranjero es lo máximo. Es como para uno cuando viaja a países del norte de Europa. Coger una manzana de la mata. Ay, qué delicia, porque uno solamente la ve en supermercados. Entonces los extranjeros se vuelven locos. Bueno, haría falta el machete ahora para poderla quitar, porque si no... Y los dientes de algunos expertos que pelan la caña así con los dientes, que hasta ahí yo no, no he llegado. No, mis dientes no llegan, pero existen. A mí que me la den peladita y así picada como en cuatro, en cuatro partecitas, que así es más fácil. Y así fácil. Ya está bien. Sí. Pues vamos a ver si ahorita podemos probar una ya. Y eso da seguidillo. Hola. Hola. Ah, pero ustedes están preparados para comer caña. Ah, y nos dan un poquito. Wow. Wow, qué bendición, gracias. Tú eres un experto cortándola. ¿Y la herramienta? Ah, sí. Pero si tú tienes una herramienta y no la sabes usar. Sí. Déjame ver cómo la. Yo estaba tratando ahorita, pero no pude. Ok. Ah, pero ¿cómo? Ah, ya estaba cortada. Ah, ya. Ok, pero ¿y tú? ¿Cómo se corta? Yo no puedo. Tú te atreves a... Déjame ver. Mira. Ah. Déjame ver si yo puedo una vez. Entonces, la caña está en la parte de abajo. Sí. Ok, si yo quiero cortar esta... Déjame agarrarte aquí. Esta. Sí, agárralo. La agarro aquí. Sí. No, voltea. Ok. Vamos yo a moverme. Entonces, cuida.
¿Al de abajo primero? Ahí. Ahí. A separar las ramas. Así, ¿o no? Así, así, mira. Suelta, suelta. Así, mira. Ah, ok. Ok. Y ya. Y después tú le das ahí, ahí arriba, ahí. Okay. Con una sola. Y ya ahí no hay. Ya la caña es esta. Ese no sirve, ese es la caña. Okay. Ah, por eso hay que esperar que estén bien altas. Vida que ha venido para llenarme de color el alma. Hoy navego en tus lunares y en tu labio carmesí. ¡Doña Mechi! ¡Hello! ¿Cómo la estuve? Bienvenida a esta casita Lobby. Mira quién te traje. Miren lo que yo les tengo aquí para el calor. Qué rico. Hola, una limonadita. Gracias. Qué rico. Bienvenida. Hola, Marina. Ay, gracias. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo les fue? Muy feliz. ¿Te gustó tu sorpresa? Ay, ay, ay. Hasta comimos caña. Wow. Caña. Encontramos tres jóvenes ahí. Fluimos. Pues refresquense entonces que el día es largo. Gracias. Tus paseos, me gusta descubrirte, me gusta tus secretos, todo en ti me gusta. Santo Domingo me gusta, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. República Dominicana lo tiene todo.